Good evening. Hello, good evening. Welcome everybody to your class number four. Yeah, I have to count from the beginning. All right. Your class number four. Oh my goodness. And tomorrow is Friday. So remember you have to keep the platform up to date. Okay, you have to keep it up to date. All right. We are going to start the class today with our feedback. Okay, our feedback. Now, can you please tell me, guys, what did we study yesterday? Who remembers? Yesterday Spell we the alphabet. The alphabet, yes, the alphabet. Power. Spelling. Spelling names, Vowels. Vowels, yes. Did you listen to the song? ¿Sí oyeron la cancioncita de Oh, McDonald had some vowels? A-E-I-O-U. Ya oye, se ponen las vocales, ¿sí? A ver, digamos entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para divertirnos, ¿ok? En este nos vamos a divertir porque ustedes van a ir diciendo la letra que miran, ¿ok? La letra que miran, pero el nombre de la letra, ¿sí? No el sonido, sino que el nombre. Quiere decir que usted va a decir, si mira la A, va a decir ¡Ey! ¿Ok? Si va a decir, si mira la letra I, ¿cómo va a decir? Yes. Y así sucesivamente. Si en el slide aparecen dos letras, usted dice las dos letras que mira. La que está primero, la que está después. Si mira tres letras, dice las tres letras por separado, ¿verdad? Luego, si se vuelve a repetir la misma que usted cree que ya, esa ya la vimos, vuelva a decirla, ¿ok? Van a aparecer repetidas, van a aparecer por aquí, por allá, en desorden totalmente. Así que vamos a ver, hoy sí. Y todos al mismo tiempo, ¿sí? La voy a estudiar vos. Okay, here we go. Let me just open this in this way. Okay, so here we are. I don't want to stop the activity, okay? No quisiera tener que detener la actividad en medio de el asunto. Así que ponga todo el cerebro en esto, ¿ok? Y participe, dedíquese a decir todas las letras. Esto le va a favorecer para diferenciar las letras y que se le vayan quedando todas, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces. Let's start. What does it say here? Instructions. Say the letters you see. Diga las Diga letras la que letra vea. que vea. Say the letters you see. A ver, léanme las instrucciones. Instructions. The Say letter the letters you see. B. The alphabet. The alphabet. The alphabet. The alphabet. The alphabet. And we start now. I-E. I-E. A-I. A-I. U-O. U-O. J-A. J-A. J. J. Everybody. J. 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 G. 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 Deep. H. 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 Y. 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 B. 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 E. E. Z. 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 M. M. C. C. C.
Again. Z. Okay, this is Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Y, C. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Y, C.
This, okay? You are going to tell me your name initials, okay? Your name initials. Name okay. initials. So, my name initials are C-I-B-M. Carmen Idalia Beteta Molina. So, C-I-B-M. So, what are your name initials, Eden Nilsson? Mr. Eden Nilsson, se nos quedó congelado. Se nos quedó congelado, Mr. Eden Nilsson, no lo escuchamos. Sí, se me quedó congelado. Yes, ajá. A ver, repítanoslas. A ver, what are your name initials? My name is Eden Nilsson José Argueta Martínez. Ajá. E-J-A-M. E-J. A-M. Very good. Very good. So now we are going to do this. Okay. You are going to come to the board and tick the name initials. Okay. For example, I'm going to ask again to Eden Nilsson. Okay. Eden Nilsson, come to the board and tick the letters. Okay. Your name initials. What are your name initials? E. Okay, you tick it. Tick. Come to the board. Come to the board. Venga a la pizarra. Come to the board and tick. Señale. Point. Con el lapicito. Could you do it? Are you from a phone or from a computer? Oh, there you are. Great. Great. Yes. Yes. Thank you very much. Thank you. Okay. Welcome. Okay, let's repeat it, Nilsson, to show them how to do it. Okay. I will ask again and you will answer again. All right. What are your name initials? What are your name initials? Mm-hmm. E-J-A-M. Very good. Thank you very much. Now, Eden Nilsson, you are going to ask the same question to another classmate, okay? And your classmate has to come to the board and tick. Take the letters. Sigo con quién? I don't know, you choose. Con Wendy Beatriz. Okay. Ask the question. What are your name initials? What are your name initials? Hello.
My name is Wendy. W-E-N-D-Y. No, no. Name initials son las iniciales de su nombre. ¿Sí? Ah, okay. Las iniciales. Name initials. All right? W-B-C-M. Can you come and take them? ¿Puede venir al pizarrón y encerrarlas? Now, again, Eden Nilsson, ask the question. ¿Cuál era la otra? What are your name initials? Your name initials. Your name initials. What are your name initials? Yes. W-B-C-M. Thank you very much, Wendy. Now you choose a classmate. Yeah. Wendy, choose a classmate. I will write on the chat, okay? What are your name initials? A ver. Okay. I'm having trouble with my... Adela Mendoza de Palacio. Adela, what is your okay? What are your name initials? What are your name initials? Iniciales, pues, initials. What are your name initials? Yes. Miss Adela, come to the board and say. Where is Adela? Adela, are you there? Oh, there you are. Ajá. Pero tiene que decirlas. Vamos. Que se me trabó tanto. Ay, no puedo. Me como burro. Teacher. Here I am, tell me. Ay. Espérame, teacher. De esta cosa se me hizo grandota. No me puedo creer. Teacher, no me deja escribir el lapicito. No le sé decir más, solo tiene que hacerle clic en el lápiz y con el dedito irá a encerrar la letra. Yes, teacher. Tranquila, tranquila, Adela. Aquí no la vamos a regañar por eso. Tranquila. ¿Ok? Ajá. Usted está aprendiendo a usar también la herramienta, como todos, ¿verdad? Ok, pero díganoslas. A-M-P. A-M-P. Ok, ¿no tiene un segundo nombre? Never. No. I'm sorry, I don't get it. Do you have a middle name?
What's your second name, your middle name? Ana Gabriela. I'm sorry, I'm sorry. Ana Gabriela. Ah, okay, now I get what you mean. All right. Ana Gabriela, okay, bye. Ana Gabriela le va a preguntar a Adela, vamos. ¿Yo a ella o ella a mí? No, ella a usted. Okay. What's your name? No, no, no. What are your name initials? My name initial is A G M and G. Oh, all right. Gabriela Martinez Gutierrez. Oh, great, great. Thank you very much, Ana Gabriela. Now it's your turn. It's your choice. Who do you want to ask the same question? Are we okay, Ana Gabriela? No se le escucha. My microphone, sorry. Oh, okay. My victim is Daniel Alexander. Okay. Okay. Okay, what are your name initials? The initials of my name are D-A-M-R. Okay, can you come and take them? Excuse me? Can you come to the board and tick them? Okay. Permítanme, a ver. Vamos a marcar D, A, M, R. All right, there we are. Thank you very much, Daniel. Okay, nos quedamos ahí y ahorita vamos a hacer algo importante. Fíjense que yo creo que no han visto los requerimientos ustedes de las clases porque me siguen entrando con el nombre no completo. Entonces necesito sus nombres completos ahí en donde están sus nombres. Usted necesita aparecer con su nombre tal como está inscrito. Hagamos ese cambio ahorita, por favor. Acuérdense, hay dos botones azules. Cuando ustedes mueven así el mouse, ¿verdad? Si están en computadora, se les mueven dos botones azules sobre cada cuadrito, ¿verdad? Ahí usted le hace tres puntitos, le hace clic en tres puntitos, y le da renombrar, ahí pone su nombre completo. Dígame, Lucio, ¿usted sí aparece bien? Sí, gracias, teacher. Solo quería hacerle una consulta. Ajá. Fíjese que yo el día de ayer hice mis actividades, porque no las había hecho durante la semana. Los dos primeros videos que yo vi eran la clase grabada, pero el tercer video era de un señor con traje y todo que nos estaba explicando temas. Pero hoy que lo quise volver a ver en la mañana, ya salía el video de nuestra clase anterior. Entonces, ¿quieres cómo podría ver los videos de esos días? Porque no lo vi. O sea, yo sé que puede ser que el sistema ya los haya eliminado o no sé, pero no lo vi y me sirvió para hacer las tareas el día de ayer. Ok, quiero entender bien la situación. Usted cuando entró a la plataforma para hacer sus tareas, vio los videos de dos clases que estaban grabadas, la 1 y la 2. Pero ayer entonces usted vio nada más el que está nada más como guardando el puesto para que caiga el nuevo video. Así es. Esos videos no tienen nada que ver con nosotros, ¿ok? Solo está puesto, es un solo video de muestra
Mira, es el mismo que usted va a estar viendo si es que no, no cae a tiempo, porque a veces la plataforma de YouTube se satura también. Entonces, como nosotros tenemos nuestro campo pagado, ¿verdad? Y todo, pero a veces se satura porque somos bastantes grupos. Se llega a las 8 de la mañana y todavía están cayendo, ¿verdad? Y como duran, son pesados y duran bastante, entonces la transición en el tiempo, pues se lleva su tiempito. Entonces, por eso no vio usted la 3. Ahora ya está la 3 puesta. El otro ya no lo va a ver, ¿ok? El otro ya no lo va a ver. Ajá. En los demás días van a ver el mismo video que está ahí, ¿verdad? El mismo video es el que tiene todas las otras. No es necesario ver ese video para hacer después la tarea. No, no, ese video no, no se preocupe, Lucio. No, ahí perfecto, estamos bien. Muchas gracias. Ok, bueno. Vamos a ver, dijimos que ahorita vamos a hacer, voy a pasar la lista antes que otra cosa pase, ¿ok? So, everybody, please, turn your camera on. And remember that we need to hear that you say present when you listen to your name, okay? If you hear your name, you say present. So please, everybody, are you guys ready? Yes, teacher. Okay. So let's start by Adela Mendoza de Palacios. Present. Have to say present, okay? Present. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Present. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Okay. Clara Etelvina Pineda Centeno. ¿Alguien de acá conoce a Clara Etelvina que trabaje tal vez en su compañía o algo? ¿Es compañera de alguien de los que están acá? Yes. Clara Etelvina. Sí. Sí. Ok, y les dejo el encargo para que se comunique, ¿verdad? Y diga las razones por las que no se ha conectado, por favor, háganme ahí la caridad, ¿ok? De acuerdo. Ok, ajá. Tiene mala señal la conexión de internet, me comentó. Ah, ok, pero como está inscrita, ¿verdad? Tiene que reportar la situación durante el día. Le voy a notificar. Por favor, gracias. Daniel Alexander Machado Rivas. Present. Ok. Edenilson José Argueta Martínez. Present. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Ok. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Present. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Mr. Mario, aren't you there? Yo vi a Mario. Oh, sí, ahí lo veo, pero no les escuchamos. Yo creo que es su micrófono también. ¿Saben? Ahí donde está el video, perdón, el micrófono, hay una flechita y dice audio settings. Ahí en los settings pónganle que lo va a utilizar el micrófono Zoom, porque si no, no los va a dejar usar el micrófono y le va a estar dando ese problema. ¿Ok? Present. Ahora me escucho. Yes, now I hear you. Ajá. Ok, great. Okay. Thank you, Mario. Milagro del Carmen Valle. Present. Ok. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Present. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Reina Isabela Costa Díaz. Miss Present. Reina. Ok. Rosa Maribel Present. Sánchez de Méndez. Present. Ok, Miss Maribel. Hágame favor, Maribel, y póngame su nombre completo, por favor. Ahí me aparece solo como Maribel Sánchez. Necesito que me ponga completo. Ya, teacher, pero voy a verificar porque ya lo había arreglado. Ah, ok. Quizás no le presionó tecla Enter al momento. Tal vez, puede ser eso. Yeah. Wendy Beatriz Campos Mancilla. Present. Ok. Vicky Esmeralda López de Escobar.
Present. Ok. Vicky, ¿por dónde está? Porque yo la vi que estaba, pero no la veo. Ah, hoy ya la veo, ya la veo. Ok, ahí estamos. Thank you very much. Vamos okay. a ver. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. ¿Dónde está Miss Jacqueline? Aquí estoy. Ahí está. Ok, bien. Vamos a ver entonces, vamos a continuar. We are going to continue. This is your video conference number 4. And the idea today is to learn about the possessive adjectives and possessive nouns, okay? Because usually we're using a lot, okay? Using a lot these words. So allow me just to show you. Tell me. A mí no me mencionó. Miss Stephanie, ahorita voy a ver. Stephanie, oh, sí, me salté. Perdónenme, por favor, y gracias por decirme. Stephanie Sabrina Hernández Rivera, ok. Ya estamos. Ok, perfecto. Dígame, Jesse. Igual, a mí no me mencionó, Oli. Vamos a ver. Y sí, la tengo marcada. Jesse Carolina Canales Escobar. Ok, thank you very much. Thank you. Thank you for letting me know. Thank you. Okay, now, guys, we are going to start by introducing the class officially. Okay, introducing the class officially. And remember, we are still in our feedback because the alphabet and spelling, it's kind of practice, okay? You are going to master these only with practice. So let's go and see this. Allow me just to introduce this officially. And here we go. Again, the same thing, Carmen. Here we go. So, okay, then, today is our video conference number 4, and the topic is possessive adjectives and nouns. We want to show the belonging. We are going to show, we want to express the possession. We want to mention who the owner is, okay? Who is the owner of something? Who is the owner? So we are going to talk about who the owner is. Vamos a hablar de quién es el propietario de las cosas, ¿ok? De quién es algo. We are going to use possessive adjectives and nouns. And if you see here, you see an apostrophe and a letter S. This is important because we have some rules to follow when we want to express who the owner is. All right, so let's continue with this. And we want to see what's the objective tonight. The objective, here it is. At the end of the class, participants will be able to, todos los objetivos comienzan así, ok? Que ustedes van a tener la capacidad de, esto que dice acá, will be able to, significa podrán, ok? Podrán, o serán capaces de, ok? Bien. Vamos a ver, at the end of the class, participants will be able to know how to identify the possessive adjectives and noun. And you are going to be able to use them in sentences. We know how to use the verb be to describe things. We know how to use the verb be to say what your name is. So we are now riding the horse or riding the camel, right? Ya vamos montados en el caballo y ahora hay que jinetearlo. Vamos ya con todo, ¿ok? Entonces, en nuestra agenda vamos a tener una roleplay conversation. Vamos a practicar una conversación. Vamos a tener tratar de hacer un listening exercise. Luego, pues, vamos a identificar los adjetivos posesivos. Aquí quiero que veamos una cosa. Vamos a ver adjetivos primero, ¿sí? Adjetivos primero. Porque existen otros
vimos los pronombres personales al principio, ¿se acuerdan? Entonces existen los pronombres posesivos y no quiero que nos confundamos. Aquí vamos a ver possessive adjectives, adjetivos posesivos, ¿ok? Y vamos a ver los nombres posesivos, que en todo caso, si ustedes lo buscan en algún libro de gramática, son los genitivos, ¿ok? Genitives, genitives. Esos son los nombres que llevan el apóstrofe y la letra S para decir que a ese fulanito o fulanita le pertenece algo, ¿sí? Entonces, we are going to continue with this. Vamos a tener written exercises también acerca de los possessive adjectives. Vamos a ver entonces de una sola vez, ¿sí? Nos vamos a ir por este lado porque vamos a recordar todavía en nuestro feedback, ¿verdad? Una pequeña conversacioncita. Esta conversación es precisamente presentándonos con nuestro nombre. ¿Cómo vamos a hacer esta conversación? Vamos a poner a estos señores. Do you know who these people are? ¿Conocen a esta gente? Hello. Ajá. I am Sandra. Brooklyn, nice to meet you too. Hello, I am Jorgoni. Nice to meet you too. Okay. Aquí no dice tú, solo dice you. Aquí sí dice tú. Bueno, vamos a ver. Okay, ahorita voy a leerlo. Sí, voy a leerlo, pero cuando yo le pida a alguien que sea A y que sea B, le vamos a agregar estas dos preguntas, okay, en la plática. Entonces sería, hello, I'm Sandra Bullock. Nice to meet you. Una torta. Hello. Okay, he's hungry. Hello, I'm George Clooney. Nice to meet you too. Y luego vuelvo a ser A y yo diría, how do you spell your name? How do you spell your name? Y entonces viene George y me lo va a deletrear. A ver, deletreamos George Clooney. Vamos a ver, George. George. G-E-O-R-R-G-E. Okay. How do you spell your last name? C-L-O-O-N-E-Y. Okay. Ahora vamos a hacer que Don Jorge Clooney, Don George Clooney, le pregunte a Sandra. Sí, ahorita le vamos a preguntar a Sandra Bullock. Sandra, how do you spell your name? S-A-N-D-R-A. Okay, esta no es E, esta es A. Okay. S-A-N-D-R-A. Okay. Sandra, how do you spell your last name? B-U-L-L-O-C-K. Ok, ya sabemos deletrearlo, ¿sí? Solo que, por ejemplo, aquí tenemos dos letras L juntas, ¿sí? Aquí podemos decir W-L. W no pueden decir. W. Ajá, ¿se acuerdan que hasta les escribí cómo se pronuncia double? ¿Sí? Double L. ¿Y esta cómo sería? Double O. Okay, there you are. No es W, no podemos decir W. Hay que quitar eso de la mente, borremoslo, hagamos un reset. Ahorita pasemos el borrador ahí, va. Se dice double. Double, porque double. Lo que estamos diciendo es doble. Si usted me dice W, usted me está diciendo W, ¿ok? Y me dice W-O, me está diciendo W-O, ¿ok? Eso es haciendo el favor de que digamos W, pero W no se dice W, se dice W. Ok, vamos a ver entonces, ¿sí? Espero que se haya comprendido esa parte. Vamos a pedirle a don Oscar Ernesto y a doña Laura Carolina, ¿ok? Doña Laura es letter A and Oscar Ernesto is letter B, ¿ok? Vamos a ver. Ok.
Hello, I am Sandra. Sandra Blue. Nice to meet you. Bullock. Así, mire. Buh. Acuérdese que es como una U corta, sería A. Ok. Bullock. Bullock. Hello. I am John George Clooney. Nice to meet you too. A ver, don George, pregúntele. How do you spell your name? Is A N D R A. How do you spell your last name? Oh. Okay. Vaya, hagámoslo en orden, hagámoslo en orden. George le iba a preguntar a Sandra, ¿sí? Entonces, espere, Sandra. How do you spell your last name? E-U-W-L-O-T-K. Okay. Ahora usted, Miss Sandra Bullock, pregúntele a don George Clooney. How do you spell your name? G-E-O-R-G-E. How do you spell your last name? C-L-O-O-N-E-Y. Great, very good job, very nice. Okay, now, este es solo para a manera de feedback, ¿verdad? No nos vamos a detener mucho, solo le vamos a pedir a una pareja más que lo haga. Vamos a ver, entonces sería Mr. Mario is letter B and Miss Marisela Beatriz is letter A. Okay, hello, I'm Sandra Bullock. Nice to meet you. Hello, I'm George Clooney. Nice to meet you too. Y luego. Y luego, ¿cómo eran lo de las preguntas? Acá, acá. How? How do you spell your name? Yo o ella. S-A-N-D-R-A. Okay. Mario, again, the other question. La segunda. Yes. How do you spell your last name? B-U-L-L-O-C-K. Okay, now you, Sandra Bullock, ask to George. George, how do you spell your name? E-E-O-R-G-E. And how do you spell your last name? C-L-O-M-E-Y. Very good. There we are. All right, people. Now, allow me just to share in a different way. And vamos a hacer una, podríamos decir, lectura, ¿ok? Vamos a hacer una lectura de nombres. Y luego vamos a hacer una lectura de nicknames. Nicknames son nombres cortitos, ¿verdad? Como el apodito. El cute name también. Cute name significa el nombre de cariñito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Este es de lectura, ¿sí? Siempre se quedó igual. Así hagámoslo, vamos. Ok. ¿Cómo creen que se leería este nombre? El primero, the orange. Wayne. Ajá. Wayne. Wade. 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 ¿Y este? Lewis. No, este es Louis. Louis. Ajá. Louis. La E y la W hacemos Lu. ¿Ok? La E y la W serían Lu. Louis. Louis.
Luis. Vamos con Luis. Este. Harvey. Harvey. Okay. Harvey. Johnny. Ajá. Craig. Amber. Yes. Ahora, veamos una cosa. Por ejemplo, si, permítanme que también el otro grupo lo tenemos haciendo tareas. A ver, por ejemplo, decimos Wade. Wade. No tiene mayor dificultad, sabemos que la que se pronuncia A es una A, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Perdón, discúlpenme que sentí como temblor, pero no, ¿verdad? No. ¿No? No, no, no. Ok, entonces creo que subiré mis piernas porque ya están cansadas. Vale, vamos a ver entonces. Tenemos, imagínense ahorita Luis. Luis. Existen otras maneras, de escribir Luis, ¿verdad? A ver, ¿qué otras maneras podríamos escribir ese nombre? A ver, deletreamos S en otro, en otra escritura, en a different spelling. L-U-I-S. Ajá. La letra S no se llama is, la letra S se llama E. Ajá. Entonces, L-U-I-S. Ajá. También podría ser L-O-U-I-S. Yes, of course. O sea, podemos tener diferentes. Y tenemos otra. Tenemos L-O-U-S and then E. Okay? Louis. Okay? Then, with a letter I here. Okay? Like this. Ajá. Y cuando ya es para una mujer, por ejemplo, suena Luis. Okay? Luis. Para una mujer. Luis. Exacto. Entonces son, es muy importante conocer la, el spelling, ¿verdad? Vale, vamos a ver con Johnny. ¿Qué otra forma podríamos spell this name? John. J. J. O. Joe. N. H. Okay. J-O-N-I. Y-O-N-I. I. Okay. And I saw a different one. Y esa sí me sorprendió porque, bueno, yo trabajaba en un asunto de atención al cliente y yo tenía que llenar unos formularios y, le, y me dice, era, no recuerdo de dónde era ahorita, no recuerdo la nacionalidad, pero me dice, Johnny something something. Y entonces le digo yo, okay, can you spell your name? Entonces me dice así, me dice, J, U, no, J, U, N-E-E, okay? And I will say June over here, June, right? Pero no, él lo pronunciaba Johnny, okay? Johnny, así como este, ¿sí? Johnny. Así que el spelling puede ser totalmente distinto, así que pongámosle coco. Vamos a ver este otro, ¿sí? Scott, ¿qué otro spelling podríamos tener? A ver. S-C-O-O-T. Ah, ok, ajá, could be. Solo que ya con doble O para nosotros sería Scoot, ¿verdad? Scoot, pero puede ser que lo pronuncien como Scott también, ¿verdad? Ok, vamos a ver, puede ser with only one T, right? S-C-O-T, right? There you are. Vaya, por ejemplo... Yes.
Again, again. E-S-C-O-T. Okay, yeah, you're right. Uh-huh, you're right. Vamos a ver entonces acá este nombre, Sean. Sean. Uh-huh. ¿Cómo podríamos hacer otro spelling? Otro spelling que suene parecido. A ver. J. Uh-huh. O. H-M. Yes, like John, exactly, exactly. And on the phone, it's really difficult to differentiate both. You're completely right. Mm-hmm. Yes, Sean or Sean. All right, Amy, Amy. How can we spell Amy in a different way? A-M. A-M. M. Uh-huh. I. Correct, Amy. That's correct. Okay, people. So I just want you to show the nicknames now. Okay, the nicknames to go to a different thing. All right, we are going to do these. Okay. For example, Joshua, we can call it Josh. Okay. Y usualmente esta es la pregunta. Podemos decir, what do they call you? Okay, what do they call you? What do they call you? Esto significa, ¿y a vos cómo te llaman? ¿O cómo te gusta que te digan? ¿Sí? Ese sería, what do they call you? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te dicen? ¿Ok? Entonces, usted puede decir, my name is Joshua, but they call me Josh. ¿Ok? They call me Josh. They call me Josh. So, entonces, la respuesta sería, they call me, y decimos el nombre cortito, ¿verdad? El nickname. ¿Sí? What do they call you, José Misael? They call me Mixir. Mixo. Mixir. Mixir. Oh my goodness. All right. Uh-huh. What do they call you, Lucio? My sister say me Luke. Ah, okay. I will tell that too. Yo igual le iba a decir, lo llaman Luke Skywalker, right? So, yo le diría, en este caso, Lucio, usted tiene que decir, my sister. Ay, esta es una frase que apréndasela de una vez. My sister calls me. Miren, calls me. Y dice ahí, Luke. Okay, le vamos a poner así para que se vea más bonito. They, my sister calls me Luke. Okay. También podríamos decir my friends call me y decimos el nombre chiquito, ¿verdad? El nombre bonito. Vamos a ver, si se llama Thomas alguien, le pueden decir Tom, ¿verdad? What do they call Thomas? Ah, they call Tom. They call him Tom. All right, then we have Jennifer. What do they call a Jennifer? Why do they call a Jennifer one? You call her Jen, okay? You call her Jen. And what about Timothy? The short, the nickname. Tim. 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 Yeah, Tim. Chicos, hay un micrófono que está haciendo una interferencia, fíjense, y necesito, porque estoy gritando bastante, que le bajemos ahí a ese micrófono. Gracias. Thank you very much. Ok, entonces podríamos decir, ¿verdad? Acá, en este, que a ver, permítanme. Se me desapareció este. Ajá. Entonces podríamos decir, por ejemplo, what do they call you, Carla Lilibeth? Call Lily. Uh-huh. Así, mire, they call me
me Lily. Lily. Sí. Ah, okay. They call me Lily. Uh-huh. A ver, todos relajemos nuestra garganta. A ver, relajamos nuestra garganta. Respiremos. Let's breathe in. Respiramos hacia adentro y sacamos el aire. Respiremos afuera. Okay. A veces estamos así que cuando ya no nos sale el inglés es porque estamos así. What do they call you? Right. Ya estamos muy tensos. A ver. Tranquilos para que salgan fluidas las palabras, ¿ok? Vamos a ver, entonces le voy a volver a preguntar, Lily, what do they call you? They call me Lily. Yes, great. What do they call you, Amy? My mom calls me May. Okay, my mom calls me like this, May. Yes. Ah, all right. May from May. Okay. The month. El mes de mayo. Okay, great. May. But it's because... ¿Por qué será que le dirá así? ¿De dónde lo habrá sacado, verdad? Ajá, porque no tiene en el siguiente ni nada. Okay, interesante. Interesante. Es como mi niña chiquita. Mi niña chiquita nos puso nombres a todos, ¿verdad? Pero a su hermanita mayor... Se llama Sarita, la hermanita mayor, y la hermanita menor, Kiarita. Entonces, Kiarita le decía Tuata, en vez de decirle Sarita. ¿De dónde lo sacó a saber? Y hasta la fecha, Tuata le decimos a la niña. Tuata, Tuata, ¿verdad? So pretty. Ajá. Entonces, cada uno, ¿verdad? Agarra como un nombre cariñosito, ¿verdad? No sé si a alguien le dicen Tito aquí, porque su hermanito no podía decir, por ejemplo, Marito, ¿verdad? Le decían Tito. O, por ejemplo, no sé, si se llamaba Carlos, le dicen Tato, ¿verdad? Entonces, esos nicknames son los que vamos a decir cuando a usted le pregunten, what do they call you, right? They call me Tito, they call me Tato, they call me, y el cortito, ¿verdad? Con el que le llaman a usted, con el que a usted le gusta que lo llamen. Are we okay so far? Yes, teacher. Yes, uh-huh, tell me. My sister and my mom calls me Yayi. Yayi, oh, because of Gabriela, oh, yeah, Gabi. Yayi. Ah, Yayi, so they yes. call you, they, no, your sister, my sister, in my mom. Ah, okay, aquí sí sería call, porque ya son dos personas, call. Entonces okay. call me, ajá, Yayi. Yayi, ajá, okay, great, great, ajá, y así todos ponemos nombrecitos, entonces esta es la manera de decirlo, they call me, okay, para no entrar en mayor situación, ¿verdad?, de que una persona, que ¿cómo lo voy a decir?, call me, all right, they call me. Bien, vamos a pasar a lo siguiente, ¿sí?, we are going to continue with this. We are in a very interesting situation because we want to know how to express who is the owner of something, right? Entonces, vamos a ver los adjetivos posesivos. ¿Cuáles son? Which ones are? Me. Mm-hmm. A ver, dígamelos, dígamelos. Ajá, ajá. No se detenga. A ver, dígame. No recuerdo. Ok, bien. Acordémonos de los pronombres personales. A ver, digamos los pronombres personales. I. You. I. Dígamelos I. ustedes. He. She. He. We, they. Ajá, ok, pero vamos a ver una cuestión, ¿sí? Déjenme pasar a una situación antes de sacar la carta con todo, permítanme, acá estamos recordando los pronombres personales primero, ¿sí? Los pronombres personales son sencillos, pero importantísimo
conoceros. Bye, vamos a entrar acá. See, these are our personal pronouns. Se me vuelve a hacer lo mismo. Here we go. Entonces, los personal pronouns son I, la primera I. persona, ¿verdad? Luego, you, tú. You. Uh-huh. You. We, ahí we. Estoy incluida, ¿verdad? Ahí yo estoy incluida. Ajá. They, ahí no estoy incluida yo, ¿verdad? They. Ahora, you, en plural, you. Ustedes. Usted. You. You. He. A ver, he is for male, okay? Male subject. Okay? He is for, I'm sorry. I don't know what's going on now. For male subjects. Okay? Male subjects. Sujetos masculinos, ¿verdad? A ver, ¿qué podría ser he? Puede ser my dad, ¿verdad? A ver, ¿quién más podría ser he? My uncle. ¿Quién? My brother. My brother. Ajá. ¿Quién más podría ser he? My boys. My boys serían they, ¿verdad? My boyfriend sí sería él, ¿ok? My boyfriend. Okay. ¿Qué más podría ser él? My son. My grandfather. Yes, my son and my grandfather. Okay. Okay. Luego, todos los que son mujeres o un sujeto sería femenino, okay, sería she. She. Ese sería, sorry. Female subjects, okay? Female subjects. Okay. Female subjects. Por ejemplo, podríamos decir my mom. Who else? My sister. Okay. What else? My wife. My wife, yes. My mother. My mother, exactly. My aunt. My aunt, ajá. Uncle. Uncle sería he. Tío. Yes. Tío, claro. Arriba, he. Yes. My aunt. Okay, pero hay nombres que en inglés no tienen género. Nosotros, por ejemplo, decimos primo y prima. Pero en inglés, por ejemplo, solo tenemos un nombre para llamar a los dos. Entonces, puede ser un he o puede ser un she si yo digo cousin. ¿Ok? Puede ser un she o puede ser una, perdón, un he o una she. ¿Ok? Cousin. Otra palabra que tenemos así es friend. Nosotros sí decimos amiga y amigo. En inglés no, es una sola palabra para ambos sexos, ¿verdad? Entonces, yo voy a, en el contexto, ¿ok? El nombre de la persona me va a decir que es mujer o que es hombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, my friend Lily, ¿verdad? Ahí sería una mujer. My friend Edenilson, ¿ok? Sería un he. Entonces, hay palabras que no tienen género. They don't have a gender. Entonces, ahí en ese caso, dependerá del contexto para que usted después lo sustituya por he o por she. ¿Ok? Bien. Tell me. Teacher. Dígame. Ok. Yes, teacher. Yes. Ajá. O por ejemplo, en su trabajo, boss. Su jefe puede ser una mujer, pero también podría ser un hombre, ¿sí? Entonces, boss no tiene género. Okay. Manager tampoco tiene género, ¿verdad? Supervisor no tiene género. ¿Te acuerdan accountant. Que hablábamos eso? Accountant, ajá. Y así, ¿verdad? He and she solamente si es exacto y lo conocemos que es he or she. De lo contrario, vamos a utilizar y esperar
a ver si era mujer o si era hombre. Lo que a veces hacemos es, por ejemplo, a she friend, ¿ok? A he friend, pero ya ese es para como diferenciar, ¿verdad? O decimos la palabra boyfriend or girlfriend, pero solo de amistad. Así que también esa palabra no es que solamente es para novio o novia. También puede ser my boyfriends como mis amigos hombres, ¿sí? My girlfriends puede ser mis amigas mujeres, ¿ok? Porque no tenemos una palabra que los diferencie, más que boy and girl, ¿verdad? Aquí podríamos poner boy and he, y aquí podemos poner girl, ¿okay? And she. Woman sería she, man sería he. Bien, seguimos. Seguimos. Estos son los personal pronouns. Quiere decir que yo puedo sustituir my dad por he, my uncle por he, porque los pronombres son precisamente palabras para sustituir el qué, el nombre, the noun. Todos estos son nombres, ¿ok? Nombres comunes. El nombre propio, the proper name, sería el nombre de mi papá, era el nombre propio. Entonces, hay que tener eso en consideración porque vamos a entrar a los adjetivos posesivos y tenemos que aprender bien esto, ¿ok? Eat. Eat es para una cosa, ¿sí? Un animal también puede ser eat. Una situación puede ser eat, ¿ok? Por ejemplo, eat. Vamos a poner acá, lo vamos a hacer más grande el cuadrito. A ver. Por ejemplo, tenemos por acá, eat. ¿Qué podría ser eat? Quizás vamos a poner otro. Ajá. Ajá, exactly. House, a dog o cualquier animal, ¿ok? Cualquier animal es eat, ¿ok? Cualquier mascota. Eat flowers. Car. Pet, flower. Car. Table. Table, exactly. Bicycle. Yes, bicycle. Bathroom. Bathroom, yes. ¿Qué más podríamos sustituir con it? ¿Qué objeto estamos viendo acá? Plant. Okay, a plant. Y así, ajá, pencil. Computer. Computer. Yes. The beer. Company, ¿qué me dijo ahí? Company. Y de ahí, ¿qué más me dijeron? Perdón. Cell phone. Phone, ajá. Beer. Okay, yeah, beer. O bear. No, de pájaro. Ah, ok, va, va, sí. Bird. Va, digámosle bird, que sí, jóvenes. Vaya, miren, aquí hay uno bien bonito, salió acá. Miren, beer, bird, bear. Miren, beer, bird, bear. Ajá. Beer. Así, beer, como que se está riendo así. Beer. Beer. Este sería bird. Bear. Y este es bear. Bear. Ajá, exactly. Ok, y de ahí podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, si le ponemos el plural, por ejemplo, ya no va a ser house, sino que son varias casas, dos casas, two houses, ya no sería it. Ahora entraría a ser sustituido por they. They. Ok, yes, they. Entonces, it es cuando es uno. They lo sustituye cuando son plurales, ¿verdad? Dog, el plural de dog, ¿cuál es? Dogs. Entonces, si son más de un perro, si son dos y más, serían plural. Entonces, serían they. Bien, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Estos son los personal pronouns. Ya lo habíamos visto, pero había que hacer un poquito la remembranza. Ok, vamos entonces a ir a ver esta otra parte, ¿sí? Por ahí les voy a poner un link, ¿ok? Déjenme ver si
y entra de una vez. Vaya, denle clic ahí y lo envíen el WhatsApp. Este no lo puedo presentar por los copyrights, pero lo vamos a ir haciendo así, ¿ok? Ahorita se los paso a los que están desde el chat de Zoom ingresando, entonces lo voy a poner acá en el chat de Zoom. ¿Ok? Accesemos a ese live worksheet y vamos a hacer ese ejercicio. Por ejemplo, la primera, ¿con qué sustituimos la palabra mouse? ¿Con he, con she o con it? Con it. Exactly. It. Háganle ahí el clic, ¿verdad? Ahí está. It. Vamos a la siguiente. Flowers. They, you or it? They. Exactly, porque es plural, ¿verdad? Because it is a plural thing. So, mm-hmm. Okay, vamos a ver. Permítanme que se me quedó esto congelado. Uh-huh. Ay, Dios, se ha desconfigurado. Ok, pongámosle X, ¿sí? Pongámosle X y, ¿cómo se llama? Vamos. Disculpe. Ajá. Me imagino que están viendo otra pantalla, pero yo no veo nada. Es que no lo estamos presentando. Usted tiene que hacer clic en el link que enviamos ahí en el WhatsApp o en el link que enviamos ahí en el chat de Zoom. No. Ah. En el chat. Ajá. Ok. Creo que en WhatsApp no lo envió, dicho. I'm sorry. En WhatsApp no hay nada. Ha caído en WhatsApp. Ah, hasta ahorita creo. Ahorita cayó. A ver, a ver. Híjole, vamos a ver. E35. Oh, gracias, Amy. Amy lo reenvió. Muy amable. Gracias, gracias, porque a mí se me ha quedado acá todavía haciendo. Ok, ahora lo cancelo. Vamos. Thank you very much, Amy. Yeah. Ajá, solo pongámosle una letra X en el que vamos a ir escogiendo, ¿ok? No nos va a marcar una calificación, solo pongámosle X, ¿sí? Y después le vamos a tomar un screenshot y lo vamos a enviar como evidencia a WhatsApp. Vamos a ver, mouse lo sustituíamos por it. Flowers lo sustituimos por they. Children. They. Yes, because it's plural. Yes. Now, Tom? He. Correct. And my family and I? They. Yes. They. Helen? She. Yes. Karen? She. You're sorry. I'm sorry? In the number 5, my family and I. Yes, it is we. Exactly. Yes. Correct. Thank you. Thank you. Mm-hmm. It's not they. Uh-huh. Solo si fuera my family, no estoy incluida o me incluyo, dependiendo. ¿Eh? Me and my family and I. Okay. Ahí sí sería we, porque me estoy incluyendo en el grupo. Sí, exacto. Vamos a ver. Number 8. It, they, or he? It. Pero es ice cream. Son varios. They. Pluto. They. Yes. They. Carl. He. Mark and you. I don't know, teacher. Mm-hmm. Mark and you. I don't know. Because I'm not included. Yeah. No. I'm not included, so it's yes. You, exactly. Exactly. Ustedes, right? There you go. Mark and you, both. Mark and you, what do you
You. You, pero en plural, ¿verdad? Uh-huh. Your. Okay. Martha. No. She. Martha. She. She. My sister and I. We. We. Yes. We. Parents. They. Okay. Friends. They. Nicholas. He. My English teacher. She. Again? My English teacher. It. She. Ah, okay. She. Uh-huh. It's a person. Yes. Ajá. Es que yo oía que me decían ti, y ti no, no hay ti. Ok. Ajá, she. Quizás es mi audífono. She. 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 Miren, pues, es una señora la que está ahí, ¿ves? Ajá. Vamos, Tom and Alice. They. Yes. And Kat. It. It. There you are. No le vayan a dar finish porque les va a salir todo mal, o sea, todo les va a salir en ¿cómo se llama? En rosado, en de arriba, porque no las agarra. A, no sé si les agarró a ustedes. A ver, el que se atrevió a darle sí, finish. Pues yes. Sí le agarró. Ah, perfecto. Yes. Perfect. Perfect. Es que a veces no agarra, esta página se desconfigura de acuerdo al device. Creo que depende del device. Ok, si ¿sí les apareció? Teacher. Yes, please. Yes, please. Hagan el screenshot ahí del 10 sobre 10 que les sale a los que lo lograron. A ver, dígame. Can you repeat the number 9? Let me just one second. Number 9 is... Hard. He. Okay, thank you. Okay, there you are. Now, we are going to continue, okay? Because we need to cover the possessive adjectives. Miren, los pronombres, perdón, los adjetivos posesivos es súper fácil, okay? Es sumamente fácil, así que vamos a ir a verlos de una vez ya, okay? Vamos a ver por acá los possessive adjectives. Y es bien fácil, miren, estos creo que están en la página 16 de su manual. Okay, I think it is on the page number 16. Y vamos a poner por acá para que ustedes los puedan ver. So you cannot minimize, yeah, of course not. Yeah, I don't want to do that. This is what I want to do. Page number, teacher? I think it is number 16. Allow me to confirm because I don't remember exactly if it is the 16. Okay, allow me to see here. Let me to see. No, it's page 6. Yeah, page 16. Yeah, is this. Page 16. Oh, where am I? Here I am. A ver, díganme qué están viendo en la pantalla, por favor, para estar segura que estamos en la correcta. Exactly. Ahora vamos a ver. Para el pronombre I, for the pronoun I, we have the possessive adjective my. My. You, your. You, your. Para he. Here. His. 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 Yes. Para she is her. Hair. Para it, ¿cuál sería? It. Para we? Our. They? Their. Este se pronuncia their, ¿ok? Their. No decimos their, decimos their. Casi que solo la... No, no suena, no suena. Suena como arrepentida por allá, pero no, no suena. Pero sí se sabe que está ahí cuando se pronuncia así, mire, there.
Hacemos como el cierre nada más, ¿verdad? Pero no, no está, no se pronuncia. Ok, the possessive adjectives. Mm. Pero para que tenga sentido un adjetivo posesivo, necesito un noun. No puede ir el adjetivo solo el solito. It's my, no se puede decir. It's your, no. Necesita un nombre después de eso. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, de los nombres que hemos aprendido, ¿verdad? My cousin, ¿verdad? My name, ¿ok? Puedo decir, por ejemplo, your house, ¿ok? My name, I'm sorry, name. My, your car, ¿ok? A ver, his... ¿Algún nombre de alguna cosa? ¿Algún objeto? A ver, his telephone. Oops, Her car. Ok, her, digamos her, ¿qué me dijo? Her car. Ok, tenemos your car aquí. Busquemos otro para poner más palabras. A ver. Her guitar. Her guitar, yes, guitar. En tar va el acento, ok, guitar. Vamos a ver, it's... Car. Sí, es algo, es algo del gato, sí, es algo del gato, pero... ¿Qué it's cosa food. Puede ser del gato? It's food. Yes, it's food. Mm-hmm. Our. Our. Ajá. Uh-huh. Our English class. Yes. Ajá. Uh-huh. Their. Home. Brothers. Brothers. Okay. Mm-hmm. Okay, their homework, their brothers. All right, there we are. Necesitamos un nombre a la par del adjetivo posesivo porque si no, no tiene sentido decir my, your, his, her, el solito. No se puede porque no es un pronombre, es un adjetivo. Está calificando, está indicando a quién le pertenece algo, ¿sí? Está indicando el estado de pertenencia de algo. Entonces, está diciendo quién es el propietario. Who is the owner, ¿ok? He is the owner. Owner se escribe así, owner, ¿ya? Owner significa propietario. Y ownership, ownership, oh, sorry, es la pertenencia, ¿ok? Pertenencia o la propiedad. ¿Eh? La propiedad. Vamos a ver entonces. Luego, vamos a ver por acá. ¿Cómo voy a sustituir yo esto? Voy a tener que quitar estos dibujitos y vamos para acá. Y ustedes me dicen, a ver, completemos estas oraciones acá. What is your name? Pero acordémonos, acordémonos como que la teacher no está aquí porque ustedes lo que están viendo es una foto de mí, ¿verdad? Una bellísima foto de su teacher. Ajá, pero entonces ustedes solo están viendo la foto. Entonces aquí sería what is, y como es una mujer, sería her name, ¿ok? Yo no estoy, está solo la foto, ¿ok? Ajá. Her name. Her name is. Her name. Her name is. Her name is. Ajá. Her name is Carmen Beteta. Carmen Beteta. Exactly. Vamos a ver. Ajá. What is his name? Exactly. His name. Ajá. His name is Oscar Romero. Oscar Romero. His name is Oscar Romero. Okay. Oscar Romero. Miren, hay un detalle. Fíjense que a veces los americanos, por ejemplo, a mí me encanta decirles mi nombre tal y como es y me encanta decirles del país que yo soy a los americanos. Me encanta. Porque se quedan pensando así como que qué extraño ese país. Porque como no tienen el sonido R, ¿verdad? Así de la R. Entonces les suena como raro. No, no tienen una ubicación de ese sonido con un símbolo, ¿verdad? Entonces,
me preguntan, what's your name? My name is Carmen. And they say, Carmen. Tratan de hacerlo. Excuse me, how do you spell your name? C-A-R-M-E-N. Oh, Carmen. Your name is Carmen. And they need to listen to my name like that, with that accent, okay? Si no, no lo entienden. Les cuesta un poquito y me encanta a mí ver esto. O, por ejemplo, where are you from? ¿De dónde tú eres? ¿Verdad? Entonces, uno les dice, from El Salvador. I love to say that, El Salvador. Because they don't understand. They don't understand. Pero hay que ser solidarios, ¿verdad? Y cuando sea un gringo así que de plano no sabe nada de español, hay que decirle Oscar Romero, ¿ok? Para que lo comprenda, si no, no le va a entender. Oscar Romero, ¡uf! Dios, no lo va a entender, ¿ok? Se los digo por experiencia propia y es divertidísimo ver eso. ¿Ok? Así que hay que ser como solidarios. Bien, entonces, estamos viendo what is her name. Y cuando hacemos un linking de sound, cuando unimos los sonidos de cada palabra, aquí decimos what is, ¿ok? What is her name? Usualmente lo van a oír así. Oye, what is her name? What is her name? What is her? What is her? ¿Ok? What is her name? What is her name? Okay, sin ¿Cómo unen las palabras, verdad, Tish? Exactly, sí, así como nosotros. Ustedes, ¿por qué no se han dado cuenta? Pero miren, díganme, ¿cómo se llaman esas cositas así que usamos para encender la cocina? Que se me ha olvidado, ¿cómo se llama? Que vienen en cajita. Ahora lo dice bien porque ya puede pronunciar bien las letras. Pero un salvadoreño normal no dice fósforos. ¿Cómo decimos? Ah, los fósforos. Exactly. Entonces imagínese, usted le dice a alguien así que no habla español, que hable otro idioma, no le va a entender que es la F, la O, la S, no, porque no suena así, ¿verdad? Suena a fósforo, pero no suena a fósforos. Y así hay muchas palabras. Lo mismo pasa en inglés. Dígame. No, los chistes del gringo aprendiendo español, dice, salimos con una palabra rara. ¿Con una qué, dijo? Andaba buscando la sopa luna, no te vayas. Oh, yeah, Montan Go. Exactly. Ajá. O como hay uno, ahí se los va a buscar y se los va a mandar, de uno que estaba traduciendo las partes de la casa. Ah, ese es buenísimo también. Porque dice que en español, bien grotesco se oye, así como... en la parte donde entra la luz en la casa, ¿verdad? Nosotros le decimos traga luz, dice él. Ajá, no sé si lo han visto. A Zachary, el teacher Zachary. Ah, es buenísimo él. Es muy chistoso, pero dice, se oye así hasta como de terror. Traga luz. Y dice que en inglés se oye bien chuy, ve así, skylight. ¿Verdad? Así como skylight. Hasta como unicorn, ¿verdad? Como el unicornio que va a salir ahí. Entonces, es muy diferente. Pero así es, las culturas son distintas. Ok, people, entonces estamos viendo la pertenencia. A mí me pertenece ese nombre, ¿sí? Her name. A ella le pertenece ese nombre, ¿sí? A ella. Entonces, hay un detalle. Nosotros tendemos a traducir, ¿se han fijado, verdad? Tendemos a traducir. Ahora, si decimos acá, ¿cómo lo traduciríamos? Solo por dato curioso. ¿Cuál es su nombre? Ajá, ¿y aquí? ¿Cuál es el nombre de él? Ajá, no decimos cuál es el nombre de él, nunca decimos así. ¿Y cuál es su nombre? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Entonces, nosotros en español a veces tenemos que decir y explicar su de ella, ¿verdad? Su de él, porque no tenemos la diferencia entre su de mujer o su de hombre. En este caso, en inglés sí, her es su y his es su, pero también tenemos otro su. Fíjense, tenemos el their. Their significa su
pero de ellos. ¿Ok? Su, de ellos. ¿Ok? Su nombre, su, digamos, su equipo, their team, their family, su familia, ¿sí? De él o de ellos o de ella. ¿Ok? Siempre es la misma traducción para las tres. Dato curioso. Ok, entonces veamos esto. Vamos a leer y dar respuestas cortas. ¿Ok? We are going to give short answers to each question. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué necesitamos reconocer el adjetivo posesivo? ¿Y por qué necesitamos conocer el pronombre personal? Ah, vamos a ver entonces. Miremos acá. Is that your car? ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos contestar si es que sí es ese el carro suyo, ¿ok? Su carro, porque este también yes, es su de tuyo. Yes, it is. ¿Ah? Ok, yes. Entonces, vamos a sustituir your car por is, ¿verdad? Vamos a sustituir your car por is. Pero me voy a cambiar el cuadrito mejor. Me voy a ir a los de acá. Porque si no voy a estar luchando. Ok. A ver, no me deja. Sí, ya me dejó. Ok, así. Yes. Una comita. Esto es importante. Yes. Coma. It. It. Vamos a sustituir your car por it, ¿verdad? Y sería yes, it is. Vamos a ver entonces si fuera negativo. No. No. No, it's not. No, it isn't. ¿Ok? No, it isn't. Uh-huh. Ay, Dios mío, se me ha desconfigurado acá el teclado desde que agarré este mouse. A ver, hoy sí tenemos que sacarlo aquí. Ahí está. Isn't. No, it isn't. Vamos a ver. Are your new clients from El Salvador? Aquí está lo que les decía. El Salvador. Yeah, I love it. Ajá. Veamos. ¿Cuál es el sujeto acá? Which is the subject? Ustedes. Your. El cliente. Your new clients. Your new clients. Your new clients. ¿Por qué pronombre voy a sustituir eso? A ver. They. Ellos. Exactly. They are. Entonces yes, sería they are. Yes. Yes. They are. No. O no. No, they are. No, they are not. They are not. They aren't. ¿Cuál es la forma más común? Aren't. Exacto. Es la primera forma que vamos a aprender bien bien. Vamos a la siguiente. Is your phone number 7823-0923? ¿Cuál sería el subject aquí? The phone number. Yes. Your phone number. ¿Y con qué sustituimos your phone number? It is. Yes. Yes. Yes, it is. ¿Y si fuera que no es ese? Oh, no, it isn't. A ver acá, are you interested in a new job position? Who is the subject here? Yes. Yes. You. Yes. I am. Yes. Yes. You. You are. Yes. I am. I am. Yes. Yes. Mm-hmm. Ahora, si no está interesado en esa nueva posición de trabajo, no, I'm not. No, I'm not. Okay. Am I your best friend?
your best friend. Oh. Yes. Yes, I am. Oh, yes, I am. Me dijo que no, no, I'm not. No, you're not. No, you're not. I'm sorry. No, you're not. You aren't. Ahí está. No, you aren't. Ahora, si fuera que sí y alegramos a esta persona, sería yes. Yes. You are. Yes, you are. Yes, you are. Okay. Yes, you are. Yes, you are. Okay. Imagínese, llega su esposa a ver, y le dice, am I your best friend? Of course. Yeah. You were going to say, yes, my dear. Yes, honey, you are. Okay. Even if she's not. Okay. Is your job near your house? Number six. Yes, it is. Yes, it is. No, it isn't. ¿Por qué sería no, it isn't? Porque es una cosa. No, and what is the thing? Is your job. Exactly, your job. Your job is the subject, okay? Your job is the subject. Now, number seven. Yes, they are. Exactly, because she wears two, okay? So yes, they are. Okay. And if they are not over there? No. Yes. No, they are. No, they aren't. No, they aren't. Okay, am I sick? Am I sick? Yes, I am. Yes, you are. Yes, you are. Ajá. Porque siempre que yo pregunto en mi persona, entonces quiere decir que le estoy preguntando a alguien más. Ese alguien más me va a contestar. Yes, you are. Ok, vamos. No. You are. Ok, vamos. Are you okay? Yes, I am. Yes, I am. Y si no, no si I'm no not. Te... No, are you okay? No, I'm not. No, I'm no, not. No. I am. No. No. Is your boss in a meeting? Or yes, yes. No puede decir it, porque es una persona. Entonces, usted responde de acuerdo a su propia realidad. ¿Su jefe es mujer o su jefe es hombre? ¿Is your boss a woman or is your boss a man? Yes, her is. Yes, she is a man. Yes, she is. Okay. ¿Y si no? No. No, she is. Okay. ¿Y si fuera un hombre, cómo contestamos? Yes, yes he is. He is. No, he isn't. He isn't. Correct. There you are. Now, are you at home now? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. I'm not. Okay, is that a bike? Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. Yes, it is. ¿Y si no fuera? No. No, it isn't. Okay. Now, is your last name Aguirre? No. Yes, it is. Yes, it is. Okay, no. Yes, it is. Yes, it is. Or? No. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Uh-huh. Okay, are you a supervisor or a manager? Yes, I am. Yes. Supervisor? Aha, ahí está el detalle, okay? That's the detail we have to care about here. Aquí me están dando dos opciones, entonces no puedo decir yes, no puedo decir no, sino que eso, una oración completa. I am a... Supervisor. A supervisor. Okay. Puedo decir I am not a manager. ¿Sí?
O puedo decirlo al revés, ¿verdad? I am a manager, I am not a supervisor, ¿ok? Puedo decirlo al gusto del cliente, ¿ok? Vamos a ver, are you and I in the same English class? Yes, we are. No, we aren't. Correct. ¿Se comprende esta parte, jóvenes? Yes. Ok, entonces, aquí hemos manejado, miren, bien fácil y bien bonito, los pronombres personales, adjetivos posesivos. Hemos manejado las preguntas de respuestas cortas del verbo be. Imagínense, ya ahorita resumimos las tres clases anteriores, ¿ok? Con este ejercicio ya tenemos bastante caminado. Vamos entonces a hacer un ejercicio, ¿sí? We are going to do an exercise. And this exercise is about the same thing, okay? The same thing. So this is just to have some fun. Oh, why did I close this thing? I always do the same thing. Okay, let's move a little bit. It's 9:41. So we are going to continue in this other side because we need to learn. Okay, we need to learn this. Se me extraviaron. No, es que lo cerré, ¿verdad? Just one second. I'm always there. Here. Okay, vamos a ver este. Es bien bonito. And very easy. Okay, so tenemos write my, your, his, or her. Ok, vamos a escribir my, your, his, or her. Vamos a ver qué cosas, what things are mine. Let's say a book, a pen, a ruler. Y de Sara, a ver, de Sara. Balls. Backpack. Backpack. También esta se llama bag, ¿ok? También esta se llama bag or a school bag, ¿ok? Bag or a school bag. Este se llama pencil case. Pencil case. Este. Okay. Pencil case. Ajá. Y este case se llama cat. Cat or pet, right? A ver, what is this? Cat. Ball. 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 Ajá. Pen. Pencil. 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 Watch. 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 Piscucha. Ajá. Yes. Kite. 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 Ajá. Y fíjense que a mí me da risa porque este es como kite. Porque se escribe K-I-T-E. Ok, se escribe así, miren, se lo voy a escribir para que se rían un ratito. Vamos a ver, miren pues, se escribe así. Kite, ok. Por eso kite, ya. Kite, así se dice piscucha, kite. What is this? Robot. 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 Dog. Dog. Ahora, veamos una cosa muy importante. Necesitamos aprender a decir que estas cosas le pertenecen a Sara. Entonces, vamos a utilizar my, your, his, and her. Pero ahorita podríamos decir que estas son Sara's things. ¿Ok? Sara's things. Las cosas de Sara. Le ponemos una apóstrofe y una S, así como cuando vamos al salón las chicas y vemos ahí, ¿verdad? Lily's salón, el salón de Lily. Es que me ha gustado su nombre. Salón. Ajá, cabal, yes. Ese apóstrofe y S quiere decir que lo que sigue después de el nombre y el apóstrofe, vamos a tener un nombre también de una cosa, ¿verdad? Entonces esa cosa le pertenece a esta persona.
Alright, y eso se llaman, lo voy a escribir acá por si lo quieren buscar para después, sería genitives. Okay. Genitive. The genitive es el demostrar la posesión, la relación de el propietario con la cosa, ¿sí? Bien, vamos a ver, entonces sería Sarah's things, y este es, ¿cómo diríamos? A ver. A estas. Tom's things. Tom's things. Tom's things. Tom's things. Tom's things. Tom's things. Este sería your things, ¿verdad? Your things and my things. Okay. Your things and my things. Ok, pero como es Sara, vamos a sustituirlo por her. Y como es Tom, lo vamos a sustituir por his. Ok, vamos a ver. Number one. It's book. No. Pencil. Aquí, his number pencil. One. ¿Pero de quién? Ajá. His pencil. Porque como es de Tom, ¿verdad? Yes. Yes. Okay, number two. It's her pen. No, it's my. Oh, yes. Okay. My pen. Okay. Number three. It's her. Okay. Number four. It's your. Yes. Number five. It's my book. My number six. It's my ruler. Okay. Number seven. It's his ball. Number eight. Number 10, it's her cat. Okay, good. All right, vamos a continuar. We will continue with this. Tell me. En la 9 y 10, los dos iban her. Yes, her pencil case and it's her cat. Yes. Okay. Los dos van her. Let me just open this thing and we will continue. Because we are going to see our manual, okay, on page number 16. We are going to see this situation in a workplace context. So let's look at this. And here we are. So the possessive nouns, we have this example here. Our teacher's name, okay, our teacher's name. Pedro's address. Melissa and Dora's last name. Ah, veamos entonces que por aquí habrá alguna norma, una regla, sí. La regla es que si yo tengo dos nombres de una persona y solo hablamos de la pertenencia de una cosa en común para las dos personas, entonces solo le voy a agregar a la última que menciono, pueden ser cinco aquí, pero a la última le pongo el apóstrofe y la S. No se lo pongo a cada nombre, sino que solo al último. ¿Ok? El caso contrario sería que Melissa tenga un apellido y que Dora tiene otro apellido. ¿Sí? Un apellido diferente. Entonces, voy a decir Melissa's and Dora's, ¿pero qué? Last names. Ah, esto cambiaría a plural. Entonces, ahí nos diera la clave, ¿verdad? Otro detalle, por ejemplo, tenemos otra norma que podemos decir. Por ejemplo, que, tengo un plural, ¿sí?
Y decimos, estas oficinas, ok, these offices. Y voy a poner, tienen unas ventanas, ¿verdad? Entonces, these offices, solo le pongo el apóstrofe al plural que ya termina en S, ¿sí? Offices, windows, ¿ok? Entonces, estoy diciendo las ventanas de estas oficinas, ¿sí? Las ventanas de estas oficinas. La regla dice entonces que si yo voy a escribir un genitive en un plural que termina en S, entonces solo le agrego el apóstrofe, ¿ok? Solo le agrego el apóstrofe. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, a ver, quiero ver un nombre de ustedes por acá. Quiero ver, quiero ver. Nombre. No puede ser que ninguno termine con S de sus nombres. A ver. Digamos que conocemos a Don Lucio, lo conocemos solo como Arias, ¿verdad? Y él se llama Arias y así lo conocemos, ¿sí? Entonces podemos decir los lentes de Arias, ¿sí? Diríamos así, Arias y es una sola persona, ¿sí? Es una sola persona. Le vamos a poner el apóstrofe, pero necesitamos ponerle la letra S también, ¿ok? Aquí no estamos hablando de dos personas, Arias. Estamos hablando de una sola persona. Entonces, cuando el nombre es singular, pero termina en S, le voy a poner el apóstrofe y otra S. Y la pronunciación va a cambiar, porque aquí no voy a decir solo Arias. Aquí voy a decir Arias. ¿Ok? Arias es sunglasses. Por ejemplo, si el nombre fuera Carlos. ¿Ok? Carlos, termina en S, es un solo hombre, una sola persona, le pongo el apóstrofe y una letra S, así como hicimos en el anterior. Por ejemplo, Carlos's wife, la esposa de Carlos, ¿sí? Ok, vamos a ver, puede ser, a ver, otro nombre aquí. Por ejemplo, podríamos decir, Luis. Y en el trabajo estamos trabajando, ¿verdad? Y él dejó su computadora ahí. Y queremos saber de quién es la computadora y es de Luis. Entonces, vamos a decir, that is Luis's computer. ¿Ok? Luis's computer. Cambia la pronunciación. Luis's. Says. ¿Ok? Carlos says. Aria says. Pero aquí no. En este no. Porque ya él es el plural, ¿verdad? Offices. Y recuerden que esa regla es solo para los plurales que terminan en S. ¿Ok? Vale, vamos a ver entonces. Vamos a deletrear. ¿Ok? We are going to spell this information. ¿Ok? This information. Así que nos vamos. Ay, no, ya no vamos a ir. Ya son las 53 y en lo que nos vamos. Please. Nah, lo que pasa es que ya son las 53 y entonces hay que sacarlo porque si no, no lo vamos a ver todo. Entonces necesitamos verlo todo. Vamos a ver acá. Your teacher's name. Ustedes me deletrean. How do you spell your teacher's name? C. C-A-R-M-E-R-M. Okay, vamos a ver. A classmate's occupation. Y que me están diciendo varias. Vamos a ver. Le vamos a pedir a una sola persona porque aquí no tiene sentido lo que voy escribiendo. Vamos a ver. ¿A quién quiere pasar? Porque aquí sí. Tengo varios, pero no los veo con cámara encendida. A ver, sí. Yes, please. Was it Henry? ¿Quién me dijo mí? Kevin. Yes.
Okay, Kevin first. All right, a classmate's occupation. T. Hmm? E. A. A. C. C. H. E. A. R. Okay, ¿está correcto por acá? No. ¿Qué hay que quitarle? ¿Qué hay que ponerle? La T. I'm sorry. It's without A. Yes, exactly. A. Without A. The letter A. Hmm? It's teacher. All right. Now, your classmate's name. Vamos a ver, Wendy. Can you please spell your class names? I'm sorry, your classmate's name? Your classmate's name? A classmate, any classmate. English. N-E. E, no. E, N, H, L. E, N, G, L, I, S, H. Ah, ok. Creo que entendió usted el nombre de su clase, ¿verdad? No. Aquí es el nombre de un compañero suyo. Your classmate's name. Could be W. Ajá. W. Ok. A ver, hagamos, espérenos, Wendy, un momentito. Marisela, a ver. W. W. E. N. D. Y. Perfect. Thank you. A ver, Wendy, ahora usted. ¿Repito lo mismo de ella o qué? No, no, es que estamos diciendo el nombre de un compañero. Vale. Hay que leer acá, mire, your classmate's name. Your classmate's name. Eso quiere decir el nombre de su compañero o compañera, porque classmate no tiene género. ¿Ok? Ok. M. A. R. A. No, I know. E. I. I, perdón. I. Okay. O. 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 Okay. M-A-R-I-O. A-O. All right, Mario. A ver, entonces ya lo último. Vamos a ver, niña Ingrid. A classmate's last name. How do you spell a classmate's last name? El nombre de la clase. Nope, nope, nope. Aquí no tiene nada que ver la clase. Mire, classmate. Classmate es compañero de clase. Classmate. El apellido. El segundo nombre. No, el apellido. Last name es apellido. For example, Ramirez. Yes. How do you spell it? R-A-M. I-R-E-Z. All right, there you are. So, thank you very much. Thank you. Okay, para mañana, jóvenes, que sería el día viernes, vamos a hacer, a llenar esta información. Miren, esta información que está acá y ya nos vamos a ir ahorita. Solo permítanme porque no me deja sacar esto. Okay, aquí está. Esta, oh, again. One second. Don't worry. I'll do it this way. Now, vamos a llenar estos espacios, ¿sí? Your first name, your middle name, your last name, ¿ok? No lo vamos a llenar acá, solo traigamos la información, occupation, your boss's name, and your workplace, porque en su manual va a quedar la entrevista que usted le va a hacer, porque para cada dato de estos ya aprendimos una pregunta, ¿verdad? Entonces la vamos a ir a practicar al breakout room el día de mañana. Por ejemplo, usted le va a preguntar, what is your first name?
What is your middle name? What is your last name? Y si usted no lo comprende, entonces le va a decir, how do you spell it? Ok, la cuestión es tener la conversación que ya aprendimos. Luego va a decir la ocupación. ¿Cómo preguntamos la ocupación? How do you... What do you do? Exactly. What do you do? ¿Y cómo preguntamos el nombre del jefe? What's your boss? Exactly. What is your boss's name? Vamos a ver. Esta es la única que no hemos aprendido, pero la vamos a aprender mañana. Que sería, where do you work? Okay. Where do you work? Para que nos digan el lugar de trabajo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces, esa información la tienen que traer lista para mañana. Y hemos finalizado el tema del día de hoy. I've already covered all the activities. Now, I'm just to call the roll very quickly, okay? Very quickly. So please pay attention, get ready. Remember to turn your camera on. And when you hear your name, please say present. Adela Mendoza de Palacios. Present. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Mm-hmm. Present. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Clara Etelvina Pineda Centeno. Daniel Alexander Machado Rivas. Present. Edenilson José Argueta Martínez. Present. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Jessica Carolina Canales Escobar. Present. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Present. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagro del Carmen Valle. Present. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Present. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Reina Isabela Costa Díaz. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Wendy Beatriz Campos Mancía. Present. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Jacqueline? ¿No Jacqueline? Yo creo que por ahí estaba. Oh, sí, ahí está, pero no nos contestó. Jacqueline? Ok. Ahorita, entonces, el turno para que se pudiera quedar si tiene dudas era para Clara Etelvina, pero como no se ha conectado, puede quedarse Daniel Alexander. ¿Quiere quedarse Daniel Alexander el día de hoy? Do you want to stay your 10 sí. minutes of time? Yes, all right. Yes. Then have a very good night, everybody. And night. Do and submit good your night. Homework. Bye-bye. Bye. Good, bye. Night. Bye-bye. Night. Bye-bye. Good night. Good night. Bye. Take care. See you tomorrow. Okay, Mr. Daniel, here we are. Tell me. Sí, eso del uso de apóstrofes. Entonces, ¿por qué se usan? ¿Cuál es el uso? ¿Por qué se usan los apóstrofes? Para decir que esa persona es el dueño de la cosa que sigue. Por ejemplo, yo digo, Carmen's computer es la computadora de Carmen. Carmen's, le agrego a mi nombre el apóstrofe y la S. ¿Verdad? Carmen's computer. Por ejemplo, si yo pregunto, lo que pasa es que no hemos visto la pregunta esta y la vamos a ver mucho más adelante. Todavía sí. No hemos visto una pregunta, por eso ahorita solo estamos conociendo los elementos. Pero la pregunta sería así, se la voy a poner. Whose computer... is this. Okay. Whose computer is this? Ahí se la puse en el chat. Mira. Whose computer is this? Entonces yo diría, it's Daniel's.
Okay. Es pues el uso de los nombres posesivos. Exactly. Para demostrar la pertenencia de esa cosa, o sea, el dueño, ¿quién es el dueño de eso? Eso lo llamamos ownership, ¿ok? Ownership. No sé si copió esa palabra, ownership. Sí. Ay, sí, lo escribí con C, es con S. Owner, ownership. Yes, ownership. Okay, ahí owner está. Es propietario y chip. Exacto. Lo mismo. Chip, no, lo que pasa es que ya unida toda la palabra, cuando le agregamos ship a algo, es lo que nosotros hacemos, darle el nombre a toda la relación esa. Por ejemplo, decimos propietario, pertenencia, ¿ya? La pertenencia sería el ownership. Sí, y sobre los plurales, el último que se menciona es sobre ese que vamos a hablar de la posesión, Melissa y Doras, dije aquí. Exacto, cuando la cosa que estamos diciendo que les pertenece es una sola y les pertenece igual por igual a esas personas, ¿verdad? Ahora fuera diferente y le tendría que poner apóstrofe y S a cada una si fueran cosas distintas que le pertenecen a ellos. Por ejemplo, los apellidos, ¿verdad? Digamos que usted y yo tenemos el mismo apellido. Entonces dijéramos Carmen and Daniel's last name, uno solo, ¿verdad? Uno solo. Pero si usted tiene uno, yo tengo uno, entonces, y digamos, allá en administración me están pidiendo los dos apellidos, entonces me dijeran Daniel's and Carmen's last names. ¿Okay? Se puede también usar doble. Sí, pero cuando son dos cosas diferentes, uno diferentes. Para cada uno, ¿va? Uno para cada uno. ¿Yeah? Muy bien. Ok. Bueno, eso es todo, Tisha. Okay, Daniel, muchas great. Gracias. See you tomorrow. Have a very good night. Well, hi, good night. Good night. Thank you.